Estamos en comunicación, así es Pablo, como decís vos, el gusto de presentar a Soledad Urrutia. Ella es referente de la CETEP, una organización social que viene trabajando hace muchos años, pero no solamente eso, sino que es una de las organizaciones sociales que ante esta emergencia sanitaria, esta pandemia, esta cuarentena que nos ha golpeado tanto, han pasado al frente más duros de la trinchera con una desidia del gobierno provincial, la verdad que cada vez más fuerte. Sole, muy buenas tardes, Matías te saluda, aquí está Pablo y Micaela también. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bienvenida una vez más aquí a Caleidoscopio. Muchas gracias. Sole, bueno, ayer estuvimos charlando con la diputada provincial Soledad Salaburu, que nos contaba un poquito el abandono que directamente la desidia, la ignorancia que viene llevando adelante el gobierno provincial en estos días. Digo, estuvieron cortando los puentes. Sabemos que hoy tuvieron una reunión con la Pastoral Social. Queríamos que nos cuentes un poco cómo si por lo menos si ha habido alguna evolución y del gobierno alguien ha dado la cara. Mira, nosotros, bueno, estuvimos, a pesar de la alerta meteorológica y todo, estuvimos cortando los puentes casi 36 horas. Esto nos llevó esta medida nos llevó con todo lo que conlleva a la falta de respuesta del gobierno provincial de que ya estábamos mal y con estos 8 meses de pandemia donde estuvo un gobierno provincial totalmente ausente, donde siempre a los más olvidados los sigue olvidando mucho más, los barrios populares, donde trabajamos las organizaciones sociales, a las organizaciones sociales siempre nos ven como enemigos cuando estuvimos en la primera fila bancando una situación, porque fueron los nuestros que se quedaron sin trabajo, los que laburaban en el trueque, los que laburaban de changas, los que hacían trabajaban en negro. Y se quedaron sin laburo de cómo sostener la olla y encima en una cuarentena donde acá tenés que salir a buscar el gas con colas multitudinarias donde no hubo una coordinación cuando lo tendríamos que haber hecho con todas las organizaciones sociales para poder salir de esta pandemia, donde no es lo mismo hacer la cuarentena en una casilla de 3x4 con cinco pibes que antes tenían contención de la escuela, que mínimamente habían comedores, que por lo menos tenían la taza de leche y estaban calentitos, se olvidaron de esa gente y se siguen olvidando de los nuestros, siempre se olvidan de los nuestros. Vos fijate que esto, si hubiese sido hace un año atrás, hubiese sido otra las consecuencias, y el gobierno provincial sigue demostrando que solo va a estar en momentos de campaña. Y no realmente cuando el pueblo lo necesita, cuando los más humildes lo necesitan, y siempre tratando de poner en enemigo a las organizaciones sociales cuando lo que nosotros hacemos es organizamos los barrios a los que menos tienen para tener un poco más de dignidad. Mientras un gobierno provincial que mientras anuncia con bombos y platillos supuestamente un mega acuerdo para que nos devuelvan 8 hectáreas que se robó la Sociedad Anónima Rincón Club de Campo, le pedimos la costa casi rogándole, decir, bueno, devolvenos un pedacito de costa y no te cobramos y encima te lo prestamos por 20 años, mientras por un lado hace eso, rogándole a los poderosos de esta ciudad y de esta provincia, sigue con total indiferencia ante, como vos decís, solo los más necesitados y necesitadas, y sobre todo con organizaciones sociales como la CETEP, que como bien decías, se paró al frente de la trinchera más dura con tener una situación que fue muy compleja, digo, sobre todo los primeros meses, bueno, después en el extender de los meses también, pero bueno, más o menos pudieron hacer rodar una pelota bastante a cuesta arriba, pero se armó una dinámica. Los primeros meses, de la noche a la mañana, tuvieron que generar toda una organización que no estaba, y toda una manera de manejarse que no estaba. Digo, los comedores y los merenderos triplicaron y cuadruplicaron la asistencia, porque ya no estaba la escuela, porque había un montón de contención, como decías, que desapareció de la noche a la mañana. Sí, porque había un montón de consecuencias que aparte, o sea, esto te aumenta todo, la violencia intrafamiliar, la cantidad de casos de asistencia de violencia que tuvimos, el tratar de tenés que empezar a organizar todo de vuelta, con los cuidados que tenés, con todo lo que conllevó
el empezar a fabricar barbijos, el repartir barbijos, el tener todas las cosas de las compañeras y los compañeros que están laburando en el merendero para que no corran ningún riesgo, compañeras y compañeros que están ganando entre 5 y 7 mil pesos, ¿eh? Claro. Y que realmente hacen una tarea de contención enorme, porque no es solamente que el pibe viene a buscar la leche y se va. El nene ese viene sin zapatillas, el nene ese viene con un problema familiar, viene capaz que es la única comida que tiene en el día, y que después en los fines de semana nosotros trabajamos durante la pandemia 24/7, y el gobierno provincial aún así nos sigue tildando de que solamente somos planeros, cuando le hemos presentado un montón de veces, porque a nosotros realmente nos importa la gente que vive en los barrios populares, porque así como ellos dan 8 hectáreas para alguien que son funcionarios, acá los barrios populares siguen sin estar regularizados, siguen en un olvido total, siguen sin poder regularizar, se siguen prendiendo fuego casillas, la gente sigue teniendo frío los inviernos. Vos fíjate que todos los años tenemos los brotes de bronquiolitis. Uh-huh. Los pibes asmáticos por el humo de la cocina. Y vos fíjate que en esta pandemia los mandaban a quedarse sin trabajo, sin comida, en una casilla de 3x4, tenías que conseguir la leña, tenías que conseguir el gas, o sea, la comida para las familias, en una situación totalmente vulnerable, porque si saliera a laburar te perseguía la policía y te metía en cana. Sole, cuando anunciaron el famoso Plan Capital acá también con bombos y platillos, había una partecita que era así para regularizar todos estos barrios populares, y había una cuestión de otra partecita que tenía que ver con la obra pública. Digo, ustedes en ese momento presentaron un proyecto para que se contrate mano de obra local y poder efectivamente trabajar en las condiciones que tienen el derecho de trabajar. Sí, sí, de hecho hay una ley nacional, el RENAVAP, donde acredita a las organizaciones sociales el 25% de la obra pública. Uh-huh. Y ellos lo desmerecen de esto, o sea... es una total falta de olvido y la importancia, o sea, no le dan importancia a la gente que aparte somos en su mayoría de los barrios populares. Vos fíjate, claro, que hay 31 barrios formales, 49 barrios informales, sin contar la Casimiro Gómez. Sí. Y las otras tomas que se hicieron atrás del Zoom de la Cuenca Quiñón. Sole, ¿tuvieron una reunión con la pastoral social? ¿Qué producto, cuál fue el resultado de eso? Mira, nosotros con otras organizaciones sociales, donde está la Pastoral Social, está Barrio de Pie Libres, y otras organizaciones como la CCC y eso, hoy a las 8:30 tenemos una reunión vía Zoom con la Pastoral Social. Ajá. Ah, perdón, creí que ya la habían tenido. No, la tenemos hoy a las 8:30 con las otras organizaciones sociales. Y después estamos, bueno, las que estuvimos estos dos días en el puente, que es el Polo, el FOL, las dos Darío Santillán, que con nosotros, por el acampe, por todo lo que venimos trayendo, por la cantidad de propuestas que le presentamos al gobierno provincial, de cómo podíamos tener el trabajo genuino, de lo que podíamos hacer en los barrios, de hecho que estamos haciendo en los barrios, y que el Estado provincial los reconozca. Supuestamente el gobierno provincial nos dio una reunión el lunes. ¿Este próximo lunes? Este próximo lunes. Uh-huh. Bueno, Sole, por lo pronto yo te agradezco muchísimo este paso aquí por Caleidoscopio y volvemos a charlar el lunes. No sé a qué hora tienen la reunión, pero volvemos a charlar el lunes o el martes en su defecto, según el horario de la reunión, a ver cuál fue el resultado. Dale, supuestamente es a la mañana la reunión, todavía no nos dan ningún tipo de horario. Bueno, vamos a estar ahí pendientes a ver si la reunión efectivamente es a la mañana, porque podamos tener una comunicación el lunes de 13 a 15, como que es el horario en el que sale Caleidoscopio, y si se extiende la reunión por esas cosas que por ahí suelen suceder, salimos el martes y nos contás un poquito y le contás a toda la audiencia bueno, cuál fue la respuesta del gobierno provincial ante esta demanda de cubrir estas necesidades básicas que están llevando adelante. Dale, buenísimo, muchas gracias. Ojalá que tengamos algún tipo de respuesta. Sole, te mando un abrazo grande, que tengas buen fin de semana y bueno, espero la reunión salga lo mejor posible. Muchas gracias, un abrazo a todos.